Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean si bienvenidos a un video más del canal. Yo soy su amigo Master de City. Y hoy en otro es un video más de Dragon City. Sí, un video más para Dragon City. es que el día de hoy comenzó mi evento favorito. Y eso ven cuál es. Es que me han seguido. Es la Isla Puzzle del eh, Dragón. En este caso, padre de todos. La Isla Puzzle, padre de todos. Vamos a poder conseguir el nuevo Dragón Odín Tuneado perfeccionado, ya no les gustó el antiguo Odín, ese dragón medio viejo, de rareza muy rara, entonces lo quisieron tunear, y lo pusieron, le cambiaron el nombre y lo cambiaron lo que es también la rareza, porque ahora ya no es de rareza muy rara, sino de rareza legendaria. Así que una vez vamos a comenzar, pero ya saben que traten de conseguir lo que son las monedas tablero, sí, el día de hoy el Dragon City nos dio lo que son más monedas tablero, para poder conseguir... Los dragones, si quieren saber el costo de todo lo que de los dragones, recompensas, todavía no, no estés enterado, pues pásate abajo ahí en la descripción o al final del video vas a encontrar el video donde hablo sobre el costo total por recompensa, donde revelo todo lo que es esta isla tolero Jormungander. Bueno, ahora sí pasemos de una vez a lo que nos interesa: eh, la isla puse a ver, vamos a empezar acá entre las recompensas está el famoso rey Sanomón, el dragón Durukuru de raza muy rara, el dragón carreta en realidad épica, también tenemos otro dragón legendario, que es el dragón virago de natura. Sí, ya dos eventos de este, eh, dos diré dos dragones de los dos dragones Virago legendarios en este evento de lo que es los dragones dioses nórdicos. Acá tenemos el dragón virago de natura. Y en, el, en la isla Toledo Jormungander tenemos al dragón eh, Al dragón viento, al dragón virago de viento Y todavía faltan dos eventos ¿ah? Faltan todavía la isla Torre Freya y la isla Laberinto Banargan Así que no sé si en esos eh, eventos habrán dragones virago más O sea los otros dragones viragos restantes Ahorita tenemos dos y claro, ahí está el famoso dragón padre de todos, el nuevo dragón Odín, tuneado con un nuevo aspecto, una nueva rareza y nuevos elementos. Le hicieron el feo al antiguo dragón Odín. Bueno, pues bueno. Y ya en la segunda hilera tenemos los cofres de asalto, que es lo que interesa, porque estos son los que tienen los brazaletes vikingos, que nos van a dar, ya saben, con 25 conseguimos al dragón Ragnarok que bueno pues yo ya no pienso gastar demasiado ¿ya? yo hice mucho gasto con tratando de conseguir al famoso dragón no el dragón titán oculto y no me salió nada así que voy a ir tranquilo voy a conseguir mi dragón eh, para todos y nada más bueno vamos a comenzar haciendo las misiones acá me salto esto porque no tengo ahorita pruebas temporales voy a ir consiguiendo unas cuantas, voy a también completar la de acá que me pide cruzar que tengo un elemento eléctrico acá, dejé este dragoncito de acá borramos esto, vendemos voy a conseguir 30 ahorita listo dragón chicle con dragón eléctrico 30 minutos ya está eclosionar dragones que tengan elemento eléctrico bueno, voy a eclosionar al dragón cibernético A ver, no sé si estará habrá si libre, a ver, vamos a vender a algún dragón Eléctrico por acá, vamos a vender Ya no lo necesita este dragón Eléctrico, ¿Dónde está Chao Ese es el único, lo único que me sirvió Para la primera misión, el dragón eléctrico Lo voy a vender Y voy a eclosionar Al dragón cibernético que lo he tenido eh, Acá en la Torre Nidal por dos cosas uno para esa misión y dos para el evento de el Cyber Monday yo tenía ahí el dragón cibernético me almacén y ahora ya está completamos la misión y no sé si ahora sí me darán lo que es el, el dragón acá parece que no lo cuentan no no me lo han contado entonces parece que ese dragón Cyber Monday lo tienes que conseguir desde cero a través de lo que son estas cruces. Además tener que dar 17 horas y 7 minutos. Y creo que la mayoría. A menos que hayan gastado gemas. consiguiendo acá en las en las tiendas. Mmm, o no sé, los certudos que lo consiguieron en la isla de cruces. Bueno pues. Si no, creo que la mayoría no ha podido ni conseguir esos dragones. Así que ha sido un este evento del Cyber Monday. Nadie es al el último. Y me falta lo que es alimentar dragones de una vez. Quiero llegar a los 100 para poder avanzar esto. Ya estoy en 105, pero vamos a alimentar dragones acá. Carambas, quiero alimentar mis dragones de una vez. Vamos a alimentar un dragón que sea más rápido a conseguir. Creo que la primera me pide algo de 30.000 de comida. Alimentar. Y ahora sí, comencemos a reclamar las recompensas. que es lo que me interesa? Comencemos Comencemos a ver si conseguimos El primer dragón, el dragón rey salomón El dragón cofre de luz O el dragón, este, o la comida misteriosa También necesito lo que son las pruebas Las Las fichas Las monedas, tablero, también No sé si después Cuando termine Lo que es esta isla Del Tablero y el mulgander, esas monedas tablero que no hayas conseguido se transforme mágicamente en monedas torre, así como pasó anteriormente. Listo, vamos. Así que vamos a tratar de conseguir lo que se pueda, nomás, porque quiero conseguir a mi dragón gander y también quiero conseguir a mi, no sé, algunos que otros cofres que se pueda conseguir. A ver, vamos a ver acá. Bien, la primera estrellita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 plátanos. Uno, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya creo que los plátanos se van a ir más rápido. Bien, sigamos con los tomates nomás. Creo que la mayoría ya habrá avanzado desde temprano. Ya no he podido avanzar mucho porque justo he tenido clases desde las 8 de la mañana y recién acaba de terminar hace un momento. Eh, tenía una exposición. Y acabo de terminar mi exposición. Y recién estoy comenzando a avanzar esto. Bueno. Aunque sí me di un poco de tiempo para hacer lo que son las recolectas en la isla Table. En la isla Teledragón. Eso sí. Las pruebas temporales igual. Me apuré a hacer las pruebas temporales y me olvidé que. <laughs> se me pasó que. tenía que guardarlas para la... para las misiones de de la isla puzzle ya cuando me acordé ya estaba en otra cosa ya ya la había gastado todo así que ya no se puede hacer nada no se puede llorar sobre la leche derramada así que sigamos nomás avancemos nomás con lo que se pueda y, y hasta donde podamos nomás vamos oh no Desapareció lo que quería que se juntara, pero no importa. Vayamos por las primeras 5 gemas De del evento. Ya está, 5 gemas. 500 monedas tablero. Vamos a reclamar. Quiero conseguir a Dragón Salomón, pero creo que ya lo tengo. A Dragón Salomón lo conseguí en la isla, en el evento de rescate a Dragón Perdido. Pero igual si queremos avanzar para conseguir al dragón padre de todos. En la nueva versión del dragón Odín. Tuneada. Porque el anterior ya le hicieron el feo. Pues. Tengo que conseguir todos los dragones que haya nomás. Así sean nuevamente dragones repetidos. Aunque creo que el dragón virago natura no lo, no, no lo conseguí. Y el dragón virago de viento tampoco. Así que voy a aprovechar para conseguirlos en estos eventos. Y completar mi colección Viragon. Oh, otra estrellita más. 17 y 26. Así que si no consiguieron lo que son los dragones Virago en su evento, aprovechen. Aprovechen para conseguir por lo menos el que está más fácil. Es el dragón virago de viento que está en la isla Toledo Lemonlander. Con 2000 ya. Ya ahorita si has hecho todas las recolectas y ya has hecho también las, eh, las recolectas de la isla de Teledragón. Ya de más tienes para conseguir tu dragón. Virago de viento. Un dragón legendario ahí. Más para la colección. Si eres nuevo. Acomódate. Trata de conseguir este dragón. Porque un dragón legendario siempre viene bien cuando tienes una cuenta nueva. A ver. Vamos. Ya, vamos a reclamar una vez a ese dragón Salomón. Listo. Ya me estoy gastando la mitad de lo que había conseguido. Solamente he conseguido 5 gemas, un poco de comida y el dragón no se quiere pronunciar. Y ya voy al nivel 3. Mm, ya, vamos a eliminar estos tomates. Eliminemos los plátanos. Y consigamos de una vez ese dragón. Salomón. Oh. Todavía falta. Puede ser, no puede ser. Ahí está. Los últimos tres tomates. Y ya. Dra primer dragón de la isla. Esta isla, padre de todos, y la el dragón Salomón y el dragón Durukuru 120-120. Después de este, sigue el otro dragón para hacerle más gasto. El dragón Carreta y el dragón Virago Natura. Eso sí lo quiero conseguir. Yo y mi afán de coleccionista, bueno, igual, seguimos avanzando. Hacemos todos los movimientos puzzle que hemos conseguido hasta donde podemos conseguir los que son. Con 100 movimientos puse hasta donde podemos llegar. Ya. Creo que ya me llevo mis primeras 500 monedas salero de esta isla. A ver si tengo suerte también y me consigo, salgo algo bueno en lo que son los cofres de luz. Aunque con mi suerte... Mm -mm. <laughs> con lo que me ha pasado con la... Con el noble dragón titán oculto, creo que no voy a conseguir nada. Una vez rompamos eso, ya está. Ven, ven, comida, comida. Pero lo bueno es que nunca me quedo sin comida. Pero lo malo es que no consigo nada más que comida, comida y más comida. Tanta comida me sale que ya no hago recolectas de comida. Ya no cosecho, ya no siembro, ya no hago nada. Por toda la comida que me sale ya. Hace tiempo que tengo un montón de comida, pero no por cosechar, sino por... Por toda la comida que me sale en todos los cofres que consigo. Listo. Bien. 26. Uy, qué bien. Otra estrellita. ¿Será que me puedo llevar el dragón este de acá? Al dragón ¿Durukuru? <laughs> a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Vamos a que bajen más tomates. Ya bien, están bajando los tomates. Es <laughs> que frase, tengo que bajar los tomates. ¡No! ¡Los tomates! Los tomates. ¿Qué pasó con los tomates? Bueno, un nuevo nivel y espero que haya más tomates. Bien, chao tomates. 18 movimientos puse y esto se acaba. Se acaba porque se acaba. Porque ya no tengo más movimientos puse. Por el momento, tendría que gastar gemas. Pero como dije ahorita, estoy medio renuente a gastar gemas. No tengo ganas de gastar gemas. Por lo que pasó con el. Con el fallido y con ese evento ahí, no sé, full y to win nomás Creo que lo, lo, los únicos que han conseguido son los sortudos. Aquellos que han tenido suerte, no sé, el camisama de su lado, se nos ama, Aquellos que compraron al noble dragón titano oculto Aquellos que consiguieron llegar a los 600 eh, A los 600 hechizos de magia negra, pero... Para llegar a los 600 hechizos solamente hubiera una forma de, solamente de llegar a los 600 hechizos y era comprando. Gratis no llegabas a los 600 hechizos. No. No. A otro perro con ese hueso. Gratis no llegabas a los 600 hechizos. Listo. Se acabó. Me falta nada para completar el dragón Kurukuru. El otro cofre de tinieblas y el cofre de salto son me faltaba 4. Mm, bueno, pues me estoy avanzando después. A ver si avanza el dragón de Y Llega el dragón carreta. Y al dragón virago de Natura. Y bueno, para no ser más largo, lo dejamos aquí el video. Si te gustó el video, te entro el tubo. Eh, la pasaste hace un buen rato ahí viéndome renegar. <laughs> te causó gracia. Al menos no te dormiste, pues te invito a que te apoyes el canal. Si tienes que suscribirte, dale el botón rojo en esa suscripción. Me ayuda bastante para que este canal siga creciendo que cada día más. Y apoyando a más personas, te invito a que le dejes un like a este video. Si me ayudas like, a claro, si no contenido, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te dure a un video. Comparta este video en tus redes sociales, en Facebook, en Instagram, para que esta comunidad sea creciendo que cada día más. Y apoyo sigando a más personas. Y bueno, antes de retirarme, los saludos respectivos para. Y si tú también quieres ser saludado, ya sabes, solamente tienes que comentar los primeros 3 o 5 comentarios, dependiendo cómo lo vea, van a ser saludados por mí en un próximo video. Y bueno, ya, nos veríamos en un nuevo video. Se pido su amigo Master City, chao a todos.